Su coraje al volver al país en 1980 y dedicarse por completo a combatir una dictadura fue siempre para él el momento más importante de su vida. Puedo decirle yo que estuve a su lado en esos tiempos. Detestó la mediocridad moral de quienes se sentían llenos de poder sobre la vida y la suerte de las personas, pero nunca odió, nunca despreció y siempre hizo de su lucha un acto de generosidad, de elegancia y de grandeza. Él ahora está en el camino del gran encuentro místico. Es la hora de su verdad. Roguemos para que Dios le abra los brazos y le dé la gracia y le dé la luz. Que su alma entre en la eternidad que significa el rostro de Dios. Una de las grandes personalidades de Chile. Un hombre íntegro y un gran político, un político intachable, uno de los personajes más relevantes de la historia política del siglo XX, un hombre de paz y muchas otras expresiones que manifiestan el aprecio y el cariño por un hombre que ha servido a la patria. Gracias a ti. Parece que tiene un homenaje que se merece y que va a pasar a la historia como un hombre grande del siglo XX, y que yo pienso que él fue un gran reconciliador de los reencuentros. Yo creo que gracias a personas como él, la izquierda se reconcilió con el centro y fueron capaces de recuperar la democracia para Chile. Don Gabriel Valdés fue un protagonista clave de la política chilena de los últimos 50 años y su participación fue determinante en lograr desde la presidencia del Senado una transición de un gobierno militar a uno civil, ejemplar y en paz. Él tuvo que instalar físicamente el Senado porque el Congreso no estaba terminado. La primera sesión de senadores la tuvimos en un espacio abierto y Gabriel se preocupó, ¿no es cierto?, desde la instalación misma de la sala hasta la dictación de los reglamentos. O sea, era como refundar nuestro Senado. Y respecto a la biblioteca del Congreso, ¿no es cierto?, él le dio su primera fuerza y lo hizo, ¿no es cierto?, con bastante eficacia. Hoy en día tenemos una buena biblioteca del Congreso que siempre tradicionalmente
fue un punto de apoyo para la labor legislativa. Yo creo que fue un gran presidente del Senado. Ha dejado la vara muy alta. Todos los demás han sido grandes presidentes, todos, en distintas materias. Pero creo que Gabriel tuvo esa capacidad de unir a la gente cuando sabíamos que estábamos muy, muy violentados entre nosotros. En esos años ni siquiera sabíamos cómo éramos ser capaces de encontrarnos con quienes nos habían exiliado, algunos de los nuestros, nos habían perseguido, nos habían golpeado. Bueno, me tocó asumir a mí como presidente de la Cámara y a él presidente del Senado, y juntos echamos a andar cada una de las ramas del Congreso, y yo vi en él siempre mucho empeño en sacar adelante una transición que se veía compleja, difícil, donde había todavía mucha polarización, donde General Pinochet seguía siendo comandante jefe del ejército, y al mismo tiempo un empeño muy grande porque los valores democráticos echaran raíces firmes en la sociedad chilena. Y una de las cosas que también destacan para la biblioteca del Congreso es que una de las primeras cosas que él hizo al asumir la presidencia del Senado, en un periodo fundamental, en que no había ni sala donde sesionar cuando él partió, es el libro que sacó sobre la historia del Senado, y que lo vimos todos los senadores, y que nos hizo entender la historia del Senado chileno. Él tenía ese sentido, no era solo la coyuntura, era la visión histórica.